Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Insisto yo, ¿cuáles serían los aliados de la administración Biden entonces? Unión Europea, Grupo de Lima, ustedes lo conocen bien, grupo de expresidentes con, bueno, acusados de corrupción, acusados de masacre, presidentes que salieron del poder con índices bajísimos de popularidad y que ahora, sin trabajo, pero con mucho dinero y apoyo de los Estados Unidos, se unen bajo este nombre, Grupo de Lima, por ejemplo, Lima, Perú, un país con muchos problemas de estabilidad democrática en este momento. Aliados de la administración Biden, imagínense ustedes la OEA, fautor intelectual y ejecutivo de golpes de Estado en Latinoamérica, como por ejemplo el que le propinaron a Evo Morales. Aliados de Biden, el Grupo Internacional de Contacto para incrementar la presión multilateral y alcanzar su tan mentada transición. Es decir, actores todos con relativa influencia internacional en este momento, actores todos muy debilitados por esta situación pandémica, actores todos que realmente no tendrían ni la moral ni la política para poder hacer frente o criticar de forma digna a la República Bolivariana de Venezuela. Por esta razón, la postura de fuerza de Estados Unidos tiene lugar luego del avivamiento de los conflictos diplomáticos entre Venezuela y Europa tras las sanciones contra funcionarios chavistas y opositores por participar en las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Y un aspecto que nosotros tenemos que traer a colación es precisamente los duros choques que ha tenido Venezuela con la Unión Europea, que llegaron incluso a sacar de nuestro país a la representante de la Unión Europea después que dicha Unión insiste en sancionar a Venezuela. Insisto, estas sanciones derivaron en el hecho de que hoy la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, y nosotros dedicamos un programa al tema, ya no está en Venezuela tras ser declarada persona non grata por el gobierno venezolano. Tras ese acto de agresión, la Unión Europea recibió el espaldarazo de Estados Unidos el pasado 26 de febrero en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando el secretario de Estado de Biden, estoy hablando yo de Anthony Blinken, advirtió que desde dicha instancia seguirá denunciando los supuestos abusos cometidos en Venezuela, Nicaragua, Cuba o Irán, países que a su juicio no deberían pertenecer al Consejo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Y los Estados Unidos sí deberían pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hago yo esta pregunta. ¿Bajo qué criterio, amigos y amigas? Y esto yo se los digo con la mayor calma y parsimonia. ¿Bajo qué criterio los Estados Unidos puede decir que alguien no puede, que algún país no puede pertenecer a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? Si el principal enemigo de los derechos humanos surgidos e institucionalizados después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, son los Estados Unidos. De hecho, les hago yo una pregunta. ¿Ustedes creen que el gobierno de Biden, después de un mes y dos días, pidió permiso para bombardear Siria? No, señor. No, señora. Claro que no. Se bautizó con sangre el gobierno de Biden. Y son los mismos que critican a Venezuela por haber sido electa para ser parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el mundo patas arriba.
el mundo al revés. El mundo al revés. Muy buen comentario el que por aquí expresa Diógenes. Un abrazo, hermano. Después de una semana, dice, Trump por lo menos tuvo la decencia de salirse del Consejo de Derechos Humanos. Porque Trump es republicano. Y si va a lanzar una bomba, la lanza y lo dice. No anda maquillando las bombas, ni las guerras, ni los atentados contra los derechos humanos con la palabra democracia, etc. LaIguana.tv, la verdad hecha tendencia.